Hola, flipados de la cocina. Hoy vamos a hacer una receta de langostinos estilo chinorri que te estalla la mollera. ¡Empezamos! Bueno, lo primero de todo, una aclaración. La vamos a hacer en wok porque a mí me resulta más fácil hacer esta receta aquí. Pero la podéis hacer en cualquier tipo de sartén, porque no la vamos a someter a mucha temperatura. A mí me gusta prepararme siempre todos los ingredientes para este tipo de recetas. Mirad lo que tenemos. Tenemos unos gambones que previamente les hemos echado pimienta negra recién molida. Y luego los hemos enharinado súper bien en una mezcla de harinas de maicena, o sea, harina de maíz fina, y harina de garbanzo. Luego, sin más, los rebozamos en esta mezcla y reservamos. Tenemos también cebolla tierna cortada. Hemos incluido las partes verdes que le dan un toque muy bueno a esta receta. Tenemos un majado de ajo y almendra cruda. Y luego vamos a usar diferentes salsas. Y por cierto, todos los ingredientes con sus cantidades exactas sabéis que los tenéis al final del vídeo y en la descripción del mismo. Suscríbete y dale al like si quieres. Suscríbete y dale al like si quieres. Suscríbete. Venga, comenzamos con la receta. Encendemos el fogón. Lo primero que vamos a hacer es freír los gambones. Metemos aceite para freír. Ya sabéis que yo suelo usar aceite de orujo de oliva, que por cierto tenéis un vídeo en el canal donde os hablo de este aceite y cómo freír bien con la técnica de aceite por inmersión. Venga, una vez tenemos listo el aceite, así, freímos los gambones. Esto se hace enseguida, ¿eh? Vale, esto está listo. Lo sacamos. Escurrimos bien. Mira qué pintica más buena tienen, ¿eh? Y reservamos. Dejadme un momentico que preparo todos los gambones y seguimos. Hasta ahora. Muy bien, gambones listos. Mirad qué pintote que gastan, ¿eh? Esto está tremendo. Venga, que esto va súper rápido. Ponemos aceite de oliva suave. Metemos un chorrete. Ponemos también un poquito de aceite de sésamo. Ahí. El aceite de sésamo le da muy buen sabor, pero no hay que pasarse porque es muy fuerte. Removemos un poquito por todo el wok el aceite, que vaya calentando. No lo vamos a poner muy fuerte, ¿eh? Y mirad, picadillo adentro. Acto seguido, porque esto está en 15-20 segundos, la cebolleta. Venga, salteamos un poquito. Ahora ponemos salsa hoisin. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo con estos productos. Una, dos, tres y cuatro. Le ponemos un chorrito de salsa de soja. Esto ya al gusto, no os paséis porque es muy salada. Removemos bien. Y gambones para adentro. Y a darle cuatro vueltas. Ahí. Que se impregnen bien. ¡Buah! ¡Qué delicia, amigos! Apagamos el fuego y chimpón. Ahora os daré un súper consejo para esta receta. Pero antes, mirad qué pintote que tiene. Mirad, amigos, no me digáis que esto no tiene una pinta deliciosa. Yo lo he hecho con gambones, pero lo podéis hacer con langostinos, con gambas, con cigalas, con cualquier tipo de cangrejo, con bueyes de mar, lo que queráis. Y el súper consejo para esta receta es que os compréis Kleenex. Sí, amigos, sí, Kleenex. Porque cuando los prueben vuestra gente, van a llorar de la emoción. ¡Hala! Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta luego!